Para construir el mejor cemento de México, aprendimos con los expertos. Fortaleza es lo que necesito para perseguir mis sueños. Más arriba, más alto. Es sentir ese trabajo. Eso fue construido por mis manos. El albañil es el constructor del país. De esto estamos hechos. Cementos Fortaleza. Bueno, como ya todo el mundo sabe, acá estuve hace aproximadamente 7 años. Y fui muy feliz. A mí el ¿cómo? 7 años. 7. Bueno, empezó, sí, es cierto. Empezó hace 7 años, sí, sí. Y la verdad que fue muy muy gratificante por todos lados. Yo generalmente tengo mucho cariño por los equipos que me dieron trabajo, por el fútbol en sí, que ha sido tan bueno conmigo. Y con Dios, que me da la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta hacer. Entonces, tengo un gran reconocimiento y cariño por este club, que es un equipo donde me aguantaron 6 derrotas al hilo. Y siempre venía Chucho al principio y me decía, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Le damos para adelante? Sí, sí. Espero que ahora no se cumpla aquello, pero... No. No. 6 derrotas seguidas. No, mi profe. No, no. Pero sí tengo un gran cariño por todo esto. Entonces, nuevamente, los tiempos de la gente se van acortando. Y yo, bueno, ya no me cuezo al primer hervor, pero tengo muchas ganas de continuar trabajando. Es una maravilla lo que me pasa porque todavía sigo haciendo lo que más me gusta. Por ejemplo, decía un gran pensador que con seguridad lo que sé de más sobre la voluntad y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Esa es una parte muy importante porque me enseñó a conducirme adecuadamente, a tratar de no hacer trampa, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible con el objeto de ganar en cualquier parte de la vida. Y bueno, ante eso siempre recibí muestras de cariño de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Ahora tengo 6 nietos, tengo 3 hijos, tengo 6 nietos. Y la verdad es que me encuentro en un momento idóneo de mi vida porque a pesar de que se está cortando el tiempo, sigo disfrutando de lo que tanto me gusta hacer, que es trabajar en el fútbol. Ahora vengo con la firme convicción de trabajar para el Pachuca. No trabajo para Enrique Mesa, sino para el Pachuca, que es lo mismo que me sucede en cualquier equipo en el que haya trabajado. ¿Por qué? Porque acá también obtuve muestras de sinceridad, de aprecio y un equipo ganador. Esos grandes, extraordinarios jugadores que trabajaron conmigo, que hoy muchos de ellos siguen vigentes y que alguien desde el cielo también nos debe estar vigilando, porque hoy cumple 9 meses de muerto Miguel Calero. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me dan de volverme a reencontrar con tantas caras conocidas de mucho tiempo y que ustedes solamente hacen su trabajo, nos guste o no, porque nosotros siempre nos empecinamos en no colaborar, a veces ustedes también, pero somos compañeros de trabajo, no se les olvide. A veces nosotros trabajamos en una cosa, ustedes hacen otra, y a veces no nos gusta lo que ustedes dicen, pero ustedes sigan haciendo lo que tienen planeado, porque al final de cuentas a eso nos trajo Dios, al trabajo. Ojalá y podamos todos ser muy felices, porque casi siempre estamos esperando encontrar la felicidad en el cielo, y la felicidad está en la tierra. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de ver muchas caras conocidas, y gracias a Chucho, a Andrés, a toda la gente que estaba en Pachuca, que me dio la oportunidad nuevamente de volver. Muchísimas gracias.